옛날 모습 그대로라니까요. 저 예. 까빌도가. 아. 예. 다시 한번 저 위에 올라서 보면 광장이 잘 보인답니다. 예. 박물관으로 사용이 되는가 봐요. 잉카 시대 때는 글이 없었기 때문에 그림으로 남겨놨는데 일단 잉카가 이게 지배를 해서 그 다음에 이제 스페인이 이쪽 지역에 진입하기가 더 쉬웠다. 아, 내 마음은 와, 머리 깨지겠는데. 저 정도의 무게를 만들 정도면 어떻게 찾았어요? 진입하는 거 어떻게 알았어요? 여기 글자 적으로 아름마스. 아름마스. 그러니까 이거 하고 그 철제 그 칼을 가진 스페인 군하고 싸우면 누가 이기겠습니까, 그죠? 그렇죠. 직접 만드네, 그죠? ¿Qué es eso? ¿Una clase? ¿Ah? ¿Es una clase? Dale. Bueno, lo importante es que se han divertido. El arte neocolonial en los edificios modernos. Y yo les digo esto más que nada para que cuando salgan a la calle vean que todo parece del siglo XVIII, pero en realidad es propio de esta movida de fundar edificios y darle el arte neocolonial para que recubra la verdadera originalidad de los edificios del siglo XVIII. A principios del siglo XX permanece, en este caso, el carácter religioso, que ustedes van a ver, está muy arraigado y es una cultura que viene desde la época colonial. Sobre todo, si hablamos de aquel terremoto de 1692, es el año incluso donde se funda la tradición del Señor y la Virgen del Milagro, que aquí en Salta se celebra todos los meses de septiembre con la procesión de lo que son las imágenes de justamente el Señor y la Virgen del Milagro, porque en ese momento, en ese año, decidieron sacarlas en procesión para que el terremoto cese. Y desde ese año, desde hace más de 300 años, que no se repite un terremoto de tal magnitud. Bueno, una cuestión cultural que es colonial y permanece, al igual que ya vamos a ver cómo continúan existiendo ciertos caracteres que a día de hoy podemos ver de un periodo ya bastante... A pesar de haber ganado la batalla, decide perdonar a Pío Tristán, quien está en abrazo con él, porque era su amigo justamente, ellos se conocían en la carrera de abogacía en España, y va, no asesinarlos, pero sí destruirlos todos, saquearlos y incendiarlos todo el campamento. De ahí vendría también el nombre de infernales que reciben este grupo de soldados, ya que entraban con todo su ropaje rojo y los españoles sentían que estaban en el infierno cuando les prendieron fuego todo el campamento. Es una réplica de un frac que nos dimensiona un poco cómo era la cultura física de Güemes. Como les digo, es difícil de concebirla, más que nada porque no fue retratado y porque bueno, no hay mucha documentación acerca de esto. Pero se nos remite que era una persona bastante esbelta, pero no tan alta como pareciera ser Belgrano. Se comenta que era así medio bajito, pero bueno, bastante ancho en este caso. La madera de quebracho recibiría su nombre porque un español intentó hachar esta madera seca y dicen que se quebró el hacha, supuestamente. Así que de ahí vendría el término de esta madera bastante pesada en este caso, que claramente hoy es original de aquí del territorio. No puede ser olvidado por Salta ni por el país. Ustedes, a cualquier salteño que le pregunten sobre Güemes, algo positivo tiene para contarle, alguna novedad va a tener para decirles. Aquí está, está boinica. Kyongyo mu hagen chuaquenme. Oh, 직접 만드네, 그지? 네. ¿Qué es una clase? ¿Ah? ¿Es una clase? Bueno, lo importante es que se han divertido.